Kaixon Jozaleak, hoy es 15 de abril y aquí seguimos en casita confinados. Bueno, ya veis que en 5 días ha crecido muchísimo. Como podéis observar, a ver si se aprecian. Ahí tenemos un montón creciendo, ya veis. Acá hay un montón. Así ha crecido bastante. Pero mirad estos dos. Cómo están, ya para coger. Si veis, ahí tenía un muñón que tenía un montón de creciendo, pero la verdad es que no han crecido. Han crecido estos de al lado un montón. Ya veis cómo están creciendo las escamas ya, que se aprecian ahí muy bien. Las escamitas míticas de los champis. Estas todavía están un poco menos marcadas, pero ya veis. Bueno, he de deciros que claro, yo pedí champiñón portobelo, esos que son marrones, y les me han mandado lo que le daba la gana, porque estos de marrones tienen muy poco. Yo creo que sean Agaricus bisporus, pero bueno, tampoco lo sé, porque han mandado que me ha dado la gana. También ponía que venía en el kit con un invernadero, con ventanas, no sé qué, no venía más que la alpaca. Así que bueno, me han mandado lo que han querido. Pero está claro que no son Agaricus brunestens, o sea, no es champiñón portobelo, porque ya se ve bien claro que marrones no son. Son blancos estos y son blancos todos, o sea que ya veis que todos son blancos. Así que bueno, han mandado lo que han querido. Y como os he dicho, ya veis, a los 20 días de haberlo puesto, ya tengo aquí algún champi para coger. Así que ya que estamos, vamos a asistir a la recolecta del primer champi. Ay, es una pena, está junto con el otro. Vamos a partirlo para que lo veamos. Aquí está. ¿Lo veis? Todavía está cerradito. Ahí tenemos los primeros champis. Aquí se puede apreciar bien. Ya se ve perfectamente las escamas. Lo podéis ver ahí. Y bueno, ya veis que tiene un tamaño decente. A ver, me lo voy a llevar a una encimera y lo voy a partir para que lo veamos por dentro. Bueno, aquí tenemos los champis. Lo voy a separar. Y vamos a hacer una apertura. Ahí tenemos. Y ya tengo aquí mi primer champi para comer. Bueno, pues nada, con esto me despido con Jozaleak y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si sale unos cuantos más. Venga, agur en Jozaleak.